El próximo proyecto de Justin Lin tiene todas las papeletas para convertirse en un exitazo. El director de las últimas películas de A Todo Gas y Star Trek Beyond está trabajando en una serie web inspirada en El Coche Fantástico, la popular producción de los años 80 protagonizada por David Hasselhoff y su sarcástico supervehículo Kint. Lin, una máquina de hacer taquillazos que según los datos de Box Office Mojo ha recaudado con sus películas más de 2.000 millones de dólares, desarrollará la adaptación a través de su canal de YouTube, en asociación con el estudio Machinima y NBCU Universal Brand Development. El debut de la serie web está previsto para el año 2017. Como todos sabréis, estrenada en 1982 en NBC, El Coche Fantástico contó a lo largo de 4 temporadas las aventuras de Michael Knight, un moderno justiciero que luchaba contra el crimen ayudado por su vehículo inteligente Kit. La espectacular acogida de la serie generó varios spin-offs, 3 telefilms, videojuegos y novelas. El Coche Fantástico es una franquicia icónica cuyos conceptos de inteligencia artificial y vehículos autónomos eran ciencia ficción en la década de 1980, pero ahora son hechos científicos, afirmó el director general de Machinima, Chad Goodstein, en un comunicado. Según Chad, Justin es uno de los principales narradores de su generación y no podíamos tener más ganas de trabajar con él revitalizando El Coche Fantástico para una nueva generación de fans. Esta serie web se suma a la creciente cartera de adaptaciones realizadas por Machinima que, según informa The Wrap, ha producido Battlestar Galactica Lutan Chrome, Mortal Kombat Legacy, Mortal Kombat Legacy 2, Street Fighter y alguna que otra serie más. En total, estas series acumulan más de 300 millones de visionados. Lin, por su parte, también ha trabajado en series de televisión como Community, Scorpion o la segunda temporada de True Detective. En el cine, próximamente dirigirá Space Jam 2 y Hot Wheels. Hay que recordar, por otro lado, que a finales de diciembre del 2015 se anunció un nuevo proyecto llamado Knight Riders Riders Heroes, del que hay una web del mismo nombre que podéis encontrar llamada knightriderheroes.com y un tráiler en internet. La pregunta es obvia, ¿se trata de hype para la serie o es una nueva peli? Por lo visto, el Pontiac Firebird Trans AM Kit está más vivo que nunca.